Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Les traigo un interrogante. ¿Cuál es el motivo por el que debemos aceptar la censura? El psicocapitalismo la impone en forma privada, en las redes de la irrealidad virtual, mediante empresas de vigilancia, dependiente de sus pagos e ideologías. Y la globocracia política por sus patrullas virtuales que controlan nuestro humor. Y hay que aguantar que ellos dicten aquello que debemos callar, pues al liberal suicida y al progre revolucionario les incomoda. Hay temas que resultan molestos y se silencian las cracias sin demos, incapaces de legislar la privatización autorregulada y favorable al relato globalista de las patrullas del pajarito, del cara de libro y el explorador monopólico. Le ha pasado al propio presidente Trump, y no en vano, digan lo que digan de la Unión de Estados Americanos, los titulares de la red social más usada del mundo, el presidente del explorador monopólico y la empresa de la paquetería feliz, el 28 de octubre tendrán que sentarse en el Congreso norteamericano. Y si en noviembre el Colorado gana, se les viene el invierno. En el siglo XXI, a los monopolios les molesta lo que decimos, los términos en que nos expresamos y a priori censuran. No tienen conocimientos de filología, de antropología, teología ni de filosofía, pero tienen algoritmos y patrullas virtuales periodísticas. No se puede hablar de la efectividad que delata la impresión en los envoltorios, en distintos idiomas, del anexo a nuestros rostros. Pero se puede insultar la Biblia del Génesis al Apocalipsis en nombre de la libertad de expresión. Vivimos en la cultura de la ignorancia, de la posverdad, donde la búsqueda virtuosa de la justicia que requiere aproximarse a esa verdad, no importa. Ni las multitudes desean conocerla. La idea es que el espectáculo circense debe continuar, siempre que nos den algo de pan. Pero el tema de fondo es, ¿por qué? ¿Con qué motivo se puede insultar a un Dios y eludir aproximarse a la verdad? Esa verdad es que la censura de los interrogantes ejerce su tiranía en la imposición de un relato apócrifo, pero conformista, en el cual no hay mucho que pensar. El segundo tema censurado del que no se puede hablar es de la efectividad de esas pruebas del bastoncillo hasta la cesera, que sirve para apoyar una emergencia que impone el psicocapitalismo con su cambio de paradigma. Un paradigma que viene a suplantar la histórica normalidad por su posmoderna subnormalidad. Luego vienen a decir que no hay estudios, que no hay datos, ni argumentos. Pero la verdad es que los han abortado antemano. La lobotomización multiplicada a la enésima potencia provoca histeria y enfrentamiento social. Se puede realizar un examen a una papaya, al aceite de las papas fritas o a firulais, sin que puedan dar un resultado cierto, concluyente, exacto. Esta verdad la pronuncia el inventor del test y premio Nobel de Química, el doctor Cary Mullis.
Ergo, la papaya, el aceite de la papa frita o firulais pueden dar positivos al mal dicho de moda. Lo cierto que no precisa de test invasivos ni de una laurea en ingeniería es que el orden del día es la censura, la prohibición de la libertad de expresar y de hacerlo en los términos que nuestras lenguas madres nos permiten, que la cultura popular manda. El tercer tema del que no se puede hablar es del bien común, pues ello implica definir el bien y lo común, y por tanto, del bien en la común unidad. Es por ello que se habla del bienestar general o el estado de bienestar, que es como una bolsa de gatos o un cajón de sastre donde todo puede entrar. La cienciocracia, en su apuesta estratégica, ha dejado la cátedra en bioquímica y epidemiología al ejercicio de la cajera del mega supermercado, que te indica cómo poner el carrito de la compra y que el tapabocas debe cubrir la nariz. Aunque no tenga ni la más remota idea de lógica, filología, teología o filosofía. Esto es lo que hay. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Bien, el viernes mi amigo el doctor Jesús me había preguntado sobre esta cuestión, así que vamos a ello. Si la madre de la reforma constitucional en el país trasandino es el miedo y el chantaje, por más que se pinte de bonita, no puede ser buena. ¿Necesita el país una reforma constitucional? La respuesta puede ser sí o no, pero en cualquier caso precisa de una reflexión, una deliberación y una conclusión que explique que el marco magno es estable, legítimo y direccional hacia una mejor vida de los chilenos. Cuando los medios de la globocracia aplauden el liberalismo gobernante y contentan al progresismo violento que lo chantajea, y todos los partidos de izquierda a derecha apoyan la reforma, solo emerge desconfianza. No apoyar la reforma, es decir, disentir, según el discurso de la irrealidad virtualizada, lleva la etiqueta de extrema derecha, algo que ya es costumbre en cualquier lugar de la tierra en que vivamos. Al grito de la primer constitución en paridad del mundo, es sin duda una invitación absoluta a la mediocridad o la tiranía. No alcanza el sillón legislativo el mérito, sino la entrepierna. Pero si además cuenta con la amenaza de incendiar las calles, la conclusión cae por su propio peso. La norma, en tanto contención de expectativas comunes, surge de una conversación entre iguales que contempla a todos, no de un positivismo discriminatorio como el sexo. Es una constitución, no una mera ley. Se dice que la constitución es producto de la dictadura, pero no es cierto. Tuvo 40 reformas y la última en 2005. Pero fue Bachelet en la presidencia chilena quien por decreto y en forma extraconstitucional generó un consejo de ciudadanos observadores con fondos públicos para una reforma a medida de la ideología dominante, fucsia arcoíris, liberal progresista y globocrática, compartida por todo el arco político. Esto nos lo explica el doctor y profesor en Derecho Político y Constitucional
Fernando Giannoni, que sí está a favor de una reforma, pero califica a este proceso como un auténtico fraude irreflexivo, producto de mentes que no dominan un mínimo de derecho ni de Estado de Derecho, que creen tener el derecho de establecer fórmulas imaginarias como si fueran fuentes del derecho legítimas. Las reivindicaciones sociales y económicas deben encauzarse por los medios pacíficos que nuestro sistema jurídico contempla. Todos tienen derecho a opinar, a pedir, a reunirse y efectuar planteamientos de todo tipo, pero sin un compromiso sincero de respetar la organización social, nos vamos a un abismo sin solución, nos dice Giannoni. En cuanto a mi opinión, sostengo que nada bueno traen las ideologías, pues son falacias que se dotan de excusas o conclusiones falsas. Esta mundana idea globalizada de izquierdas y derechas, arcaicas, no pueden solucionar nada. Evolucionar a un justicialismo donde prime la virtud como concepto heredado, que busca la verdad, es a mis ojos la única solución para Chile, Argentina o España. Pero son sus pueblos quienes deben escudriñar para el análisis y alcanzar una síntesis, despojados de prejuicios. No puedo desear más que lo mejor a Chile, que es un país hermano, pese a sus múltiples errores, y esperar que retome el camino a casa, nuestra hispanidad. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Preparados. Entre el 1 de septiembre de 2020, del calendario gregoriano hasta hoy, han pasado 53 días. El gobierno de los Fernández ha dejado de lado toda vinculación a la Constitución Nacional. Las patrullas virtuales pueden certificarlo. Las estadísticas de pobreza no parecen desvelar ni a la Iglesia. El aislamiento social que inició el mismo día que en España lleva 1 millón de infectados, según el insano Ministerio Abortista, y se disputa con el gobierno español cabeza a cabeza la peor gestión de todos los tiempos del globo terráqueo. La economía real está quebrada. Las empresas y microemprendedores cierran. La única producción del liberal progresismo es desocupación. Pero los Fernández inconmovibles, en estos 53 días se han dedicado a legislar por decreto. Pero, ¿qué están legislando? No es prioridad la pobreza infantil ni la contención de la comunidad ante esta crisis emergencial globocrática. Y pese al cacareo, no están preocupados en anteponer la salud a la cienciocracia lucrativa, ni la familia y la comunidad al poder globocapitalista financiero. No. Alberto, R que R, tiene la obsesión de contentar a su retoño. 53 días. Ocupados en la elucubración simbólica de un enemigo invisible que delata a este punto un palpable desequilibrio psicológico en el conjunto del gobierno. El universo de la teoría de cuerdas de este amontonamiento de liberales progresistas se reduce al sexo y la lengua. Argentina es un país donde todo lo demás ha dejado de existir. Y el pueblo, sumido en la confusión, no alcanza a ver que por este andar y ver, Argentina está destinada a la desaparición. La verdadera noticia no aparece en TV. Apague y comience a leer el boletín oficial del Estado, que los medios de la irrealidad virtualizada le ocultan.
40 decretos de género, es decir, uno por día. Y menos mal que sábados, domingos y festivos no se puede legislar. No los voy a citar a todos, pero sí aclarar, esto se hace con el dinero de sus impuestos y la deuda externa contraída que usted, sus hijos y sus nietos van a tener que pagar. Arranquemos. 21 de octubre, resolución 298/2020, artículo 2. El registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y/o transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el sector público nacional. 30 de septiembre, decreto 784/2020. Luto por la muerte de Quino, que ha sido pionero en problematizar a través del humor temas como la desigualdad de género y el lugar de la mujer en las sociedades patriarcales. 8 de septiembre, decreto 734/2020. El pago de la prestación económica que resulte de la aplicación del programa Acompañar está a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, del dinero de nuestros abuelos. 2 de septiembre, decreto 716/2020. Este es mi favorito. Fomentar el desarrollo de los parques industriales impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo en procura de un desarrollo industrial sostenible e inclusivo, aplicando políticas de género y diversidad. 29 de septiembre, resolución 1770/2020, que es necesario incrementar el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad con el objeto de atender gastos de personal, servicios técnicos y profesionales, la adquisición de equipamiento y transferencias corrientes y de capital, así como las ayudas sociales a personas. Ñoquis, ñoquis, ñoquis. 23 de septiembre, que por la ley 27.532 se incluyó en el Sistema Estadístico Nacional como módulo de la encuesta permanente de hogares. El uso del tiempo que tiene por objeto recolectar y cuantificar. Recolectar y cuantificar con perspectiva de género información sobre la participación y el tiempo destinado por las personas humanas, qué burros que son, a sus diferentes actividades de la vida diaria, desagregado por género y por edad. Resolución 82/2020, asunto Maputruchos, artículo 2. Establécese que el área de mujeres y diversidad indígena articulará sus acciones con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. En este contexto, el sexo y la lengua es todo un problema de una mente enferma, degradada e irreflexiva. Pero si esas mentes son las que gobiernan, tenemos un problema, una patología social descomunal. Pero sigan votando, que aquí no hace falta ninguna bomba. La autodestrucción está a cargo de la multitudinaria ignorancia. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Este grafeno está dedicado a María, que además de abogada, tiene el grado que otorga la experiencia a quien supo aquilatar. Hace semanas le doy vuelta a la ley electoral por aquel quien cuenta los votos. Suena a incumplimiento y fraude. Imposibilita que la soberanía se dé un gobierno legítimo.
Conversé con María, que en su ética y visual del problema acabó dinamitando la cuestión. Lo accesorio sigue lo principal. Se viola sin escrúpulos la Constitución a diario. La ley electoral se les queda pequeña. Y comenzó a crecer un interrogante, pues los acontecimientos ameritan abrir el debate. Y si la propia Carta Magna es a su vez un producto apócrifo, estaríamos viviendo en una posrealidad, un virtualizado simbolismo de legalidad, pero carente en su fuente de legitimidad. El vecino aprobó vía plebiscito una reforma contra una constitución de la dictadura, con la típica publicidad del megáfono propagandístico. Ya referí la inexactitud, pero del ridículo de los herederos del tirano de Cuba e incendiario del continente, se acordarán luego nuestros hermanos cuando reine el hambre. Aquí, 64 años después, sin que nadie se exprese sobre la calidad y legitimidad de nuestra Constitución de 1853, reformada en 1994, surgen otros interrogantes. ¿Y a qué viene este tan punzante? La Constitución de 1949 fue derogada por un decreto militar en 1956. El decreto 3838 de 1957 llamó a una convención constituyente para aprobar una nueva y se quedó con la vieja. Y la participación democrática del siguiente amontonamiento de iluminados: el Partido Demócrata Cristiano, junto al Partido Comunista, la Unión Cívica Radical, el Partido Progresista, el Partido Socialista y el Partido Conservador. El socialista Palacios, al que la imbecilidad porteña tiene por demócrata, llamó a reconocer esta convención constituyente. Y la única verdad es la realidad. Les recuerdo al pasar, al peronismo se lo secuestraba y se lo mataba, como a los sindicalistas. La Constitución argentina vigente, reformada en 1994, es, sí, una constitución aprobada por un gobierno militar, ratificada por el liberal progresismo argentino, que derogaron todos los derechos sociales que Perón había establecido y que no tienen aún ni la Alemania de Merkel, la España de Sánchez o la Italia de Conte. Pero si alguno tiene dudas, que las compare. Pero yo, que no soy especialista en derecho, no vengo a hablar de derecho, sino de la justicia como virtud, que tiene como petición de principio que por pertenecer a la misma especie somos iguales en dignidad y libres. Pero si prevalece la desigualdad, en nombre del promiscuo positivismo del derecho, compañero de cama de las ideologías, en las leyes nacionales o tratados internacionales y extranjeros, ninguna constitución es válida. Pero les recuerdo que en 1956, los mediocres aprobaron una de menor calidad de aquella de 1949. Pero si duda, lea y compare. La ley electoral, de transparencia a los partidos políticos, las leyes que limitan el poder institucional, los derechos laborales, los derechos fundamentales de la libertad, todo se violó. Lo que la casta dirigente política, económica, social y espiritual sostiene hoy es el vacío y vicio de la oligarquía liberal progresista, cuya fuente de poder no es la soberanía popular, sino el consenso de la OEA, la ONU y la OMS,
y su fuente de derechos, la propia violación de los principios naturales del reconocimiento de dignidad y libertad. Entonces, es algo así como la nueva normalidad, donde se normaliza lo anormal. Y en esto, los argentinos también estamos mostrando ser unos campeones. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Leí un cartel virtual que decía: ¿y si fuera al revés, que los jóvenes fueran el grupo de riesgo, nuestros padres harían cualquier cosa para protegernos? Sin duda una provocación reflexiva. Los padres harían lo que hoy hijos y nietos no hacen. A esta generación nihilista y cosmopolita le cuesta tomar conciencia de las infinitas posibilidades que sus padres no han tenido y tienen gracias a sus padres y abuelos. No es evidente ni se palpa la fuerza inclaudicable y manifiesta de los jóvenes en países donde el error, la imprevisión o la omisión de funciones ha dejado morir, cremar, ni ha dado la posibilidad de un adiós a padres y abuelos, ni la solidaridad de los jóvenes en los demás países. Los jóvenes dan por sentado que la libertad, fruto de una conquista de generaciones y que ellos disfrutan, tenía un contrato indefinido. Hoy son los esclavos satisfechos de todas las fórmulas de esclavitud que les propone un sistema homogéneo de pensamiento. Los jóvenes, en silencio, soportan sin miramiento que en plena emergencia sanitaria sus gobernantes utilicen el dinero público en compra de insumos médicos hasta alimentos en forma fraudulenta o con sobreprecios. ¿Esperan los jóvenes que sean los padres y abuelos los que llenen las calles mientras se aproxima una economía de miseria que los tiene por protagonistas? Permitan este interrogante. Jóvenes, ¿qué es lo que están haciendo? Algunos siguen pensando que la revolución es salir a romper todo o imitar al insulso comisario de la revolución cubana, Guevara Lynch. Otros continúan el intento falaz de reflexión desde el prejuicio de las ideologías que los tienen por idiotas. La experiencia es un grado que los jóvenes no se pueden permitir, pero es una antorcha que lleva su llama, transportada por el decurso de enteras generaciones y tomada en herencia por sus padres. ¿Vais a tomar la llama o la vais a dejar apagar? La oscuridad reina donde la razón no ilumina. Ahora la decisión de tomar la antorcha o adoptar el imberbe comportamiento del niño caprichoso es la acción determinante que hace la diferencia. Reflexión y evolución, miedo paralizante, destrucción revolucionaria o acomodaticia y racionalidad libresca. ¿Qué vas a hacer, joven? ¿Seguir en la impostura? ¿Adoptar las falacias ideológicas que han permitido el desconocimiento de toda ética y esta realidad concreta en que vives? ¿O tomarás la decisión de una reflexión acorde a tu etapa de vivencia y ejecutar una insurrección fundante?
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. En este punto lo que gobierna es el miedo. Los medios de la irrealidad, tradicionales y virtuales, hacen el trabajo sucio de instalar en el disco duro ciudadano la versión oficial de los hechos, a cambio de una publicidad pautada que les permita sobrevivir al caos que ya es inevitable. Vean. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. Esta semana ya. ¡No te resistas y déjales trabajar, idiota! Mírala, una hora para meterla en el coche. Como baje yo, entras de una vez. ¡Boba, entra en el coche ya, gilipollas! ¡Estás poniendo en riesgo a la gente, payasa! La imperfección del relato oficial evidencia el corte y pega de monografías traducidas, adaptadas a la realidad en cada país. La similitud y liviandad de los argumentos expedidos por la cienciocracia y la acelerada mutación del paradigma hacia la animalidad la impone el psicocapitalismo. Estas señales constituyen el espíritu cultural, neurálgico, de un adoctrinamiento que ya encandila. Esta realidad es imposible de captar y comprender a las lobotomizadas y somnolientas psiquis que se han comprado la noticia de las empresas de propaganda. La publicidad vende ilusiones, como la sonrisa ante un mero dibujo que simboliza una casa ofertada por la entidad bancaria, que es similar a la solución a corto plazo de la pichicata. Solo una ilusión, perdón, la única solución. Y como siempre, en una sociedad desprovista de toda eticidad, la sonrisa acaba convertida en mueca de disgusto, cuando no en frustración. Pero es la subjetividad la que va moldeando el humor social en vez de adecuarse a la objetividad de los hechos. Y como decía el filósofo presidente, que siempre acertó, la experiencia cuesta mucho y suele llegar tarde. La posmodernidad acaba de clausurar la historia de la ciencia, en cuyo reemplazo afianza un relato literario que tiene un final doloroso, el pinchazo. Y por toda su extensión, en el recorrido de este año introduce como hito simbólico la cura récord, producto de la idea del progreso instantáneo, con la participación de nuevos santos sanadores, posibilitadores de sanación, los presidentes de los gobiernos europeos y sudamericanos, a quienes les harán estampitas para que les recemos. Pero eso sí, que a nadie se le ocurre hablar de libertad en sus gracias sin demos, pues los únicos responsables de la expansión de esta patología son los pueblos, nunca los líderes de la progresía y la incompetencia. Voy a salir corriendo a comprar un tapacabeza, no sea que mis ideas produzcan en ustedes algún tipo de contagio. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La máxima de los gabinetes de comunicación de las castas dirigentes globales y nacionales es quitarse el muerto de encima. No estar, pasar desapercibidos,
acudir al relato literario, todo o algunas a la vez. Es la estrategia de Sánchez en España o de Conte en Italia. Angela Merkel recurrió al fatalismo con una sentencia: todos seremos contagiados. Pero nadie se anima a indagar demasiado. En el Cono Sur prevalece el progre fucsia arcoíris, el típico ¿qué le vamos a hacer? De Alberto Fernández, Pepe Mujica y Sebastián Piñeira. Excusas para no interrogar sobre la raíz, ni ordenar las ideas respecto al origen de esta patología, cuyos indicios encadenados evidencian la subversión de la vida normal. Inculpan a la globocracia que actuó desde China, sea por los contagios o la supresión de la libertad, y las novedosas técnicas al uso de experimentos y tecnologías que sirven a ambas cosas. Note que hay diferencias en las estrategias, pero la culpa es de algún otro, alguna entidad, la casualidad, o incluso la naturaleza, vaya uno a saber, pero nunca es responsabilidad. Entonces, ¿quién es ese otro? Se identifica como el otro a todo aquel que se opone a la narración oficial, escrita por el oficialismo junto a su socia, la oposición. Y así los sirvientes del globocapitalismo se dedican a homologar demócratas. Si usted acepta la supresión de la libertad, goza de cierta tranquilidad. Le adjudican el carnet. Pero si sale a correr, entonces no. Si critica, usted no es un demócrata, sino un despreciable fascista, nazi, insolidario, negacionista, y está a favor del lado oscuro de la fuerza, en todas las lenguas. Confusión. La globocracia manda a sus sucursales a provocar confusión. Así se desvía la atención, se va de la responsabilidad penal, y se encuentran culpables en el pueblo, y no en los criterios propuestos por la cienciocracia de la farmacológica. Primero se exculpa la incompetencia de los ministerios de exteriores, que no lo vieron venir. Luego se ocultan las consecuencias del salvajismo liberal, acelerado en los últimos 30 años. Crearon mercados artificiales, endeudando a las empresas y familias, privatizaron los recursos estratégicos y eliminaron el emprendimiento y la libre competencia, monopolizando los mercados por sectores. A ello se suma el acompañamiento progremarxista de las oligarquías locales con la estrategia de tercerización del Estado, dejando segmentos institucionales en manos de empresas sociales, de sus amigos, bajo el eufemismo de una economía social, que en el fondo es una privatización, pero evitando decirlo, encubierta, solo que esta vez el monopolio se queda entre amigos, como Macri, por ejemplo. Así se comprimió a la clase media, que es el dínamo auténtico del emprendimiento social. Los campeones de la invención de la memoria histórica, marzo les queda tan lejos que no lo recuerdan. El olvido permite a sus clases dirigentes eludir la responsabilidad. De la mano del psicocapitalismo opresor y patriarcal, promocionan el reinado de la ignorancia generalizada, usando el preservativo de la protección sanitaria, al revolucionario militonto que habla del bienestar general y no del bien común, quien ha sufrido de repente el borrado de la memoria y no recuerda marzo. Hoy la culpa es del irresponsable que no usa la mascarilla, del ciclista, del que va a correr o del crítico. En marzo, abril o mayo, los ministerios de la enfermedad mental decían a coro, en varios idiomas y oficialmente, que las carnavalescas máscaras de todo tipo, color y ridículo no eran necesarias. No hay duda que hay profesionales sanitarios y juristas y más de un político o un cura que ahí por lo bajo hablan, pero callan en público. Todos son rehenes del miedo.
Cuando la voz de la Santa Iglesia coincide con la inmunda globocracia, manifiesta su consenso con la ocupación institucional de los estados, tal como se ocupan los terrenos. El problema es que en el asalto a la racionalidad se expropia hasta la fe, y la decadencia es tal que el miedo se exterioriza poniendo como a Dios a un tapabocas, incapaz de proteger el espíritu, la conciencia, la razón, la dignidad y la libertad.